pilas gastadas para Sonic. Y esto no es una publi. Bienvenidos un día más al canal de Rubén la Red. Y hoy tengo que contar que me habéis pedido muchísimos, aunque en especial me lo ha pedido mi prima pequeña, que ve mis vídeos y me ha dicho: ¿por qué, prima, no haces el tag del youtuber hipócrita? Que en realidad básicamente es decir la verdad, por lo tanto muy hipócrita no es, es como al revés, es decir las cosas que no sueles decir, por lo tanto si eres un hipócrita, porque normalmente no lo dices, entonces lo vas a decir en este vídeo, entonces el tag de que has sido un hipócrita, pero ahora le dices la verdad, ¿sabes? Bueno, así que tengo unas preguntas que me he copiado, he cogido de los vídeos de Dulceida y de Paula Bono. Así que voy a intentar responderlas, voy a intentar ser sincera. No lo sé si me callaré todo o no, así que ¡vamos allá! ¿Has bloqueado a usuarios de Instagram? Claro que sí, o sea, vamos a ver, please. ¿Sabéis el gusto que da cuando alguien es extremadamente mal educado o dice solo cerdadas y tú dices, te bloqueo? Voy a ver cuántos tengo bloqueados, ¿vale? 22 usuarios bloqueados. Vale, va. ¿A qué youtuber le has tenido envidia? Justo ahora mismo que estoy grabando este vídeo, pero a lo mejor no es justo cuando se publique, pero justo ahora mismo está siendo el puto Coachella de mi vida. Nunca he querido ir al Coachella, o sea, en realidad es una necesidad que me está creando los posts de Instagram en los que solo veo ropa bonita, brillos y un festival. Probablemente luego no sea tan divertido como parece en las fotos, pero sí, tengo envidia de Dulceida ahora mismo, ¿sabes? Yo me quiero ir ahí de fiesta. ¿Y a qué otro youtuber le he tenido envidia? Hombre, pues a Rubius, ¿sabes? Porque haces un puto directo y hay miles de personas, pues digo, puto Rubius, pero todo desde el amor. Oye, es que la gente no sé por qué no es sincera, si tampoco es mi envidia mala, es joder, molaría todo también ahí. Ué. ¿A qué más? A Laisa Koshi. Thank you so much for watching. En plan, tengo envidia de quiero tener tu puta cabeza. Es verdad, la envidia de que tengo a Laisa Koshi es quiero tener tu cerebro. Y ya está, voy a otra pregunta. ¿Has respondido con rabia a comentarios negativos? Sí. Pocas veces y más antiguamente, sobre todo cuando empezabas YouTube. Claro, cuando yo empecé en realidad me venía mucho hate en plan eres solo la novia de eres solo la novia de. Así que creo que al principio me lo tomaba más a mal porque era como, joder, no valoran mi trabajo. Pero hoy por hoy, no sé, tampoco intento fijarme menos en los comentarios negativos y lo que hago es, pues lo leo, le das a botón derecho y le das a, ¿cómo es en YouTube? Ocultar usuario. Ocultar usuario. ¡Ah! Esa persona piensa que su comentario está en tu feed, que tú has visto ese comentario y que la gente lo puede ver, pero en realidad nadie puede verlo. Es lo mejor. Siguiente, ¿cuál es de entre tus vídeos tu vídeo favorito? A ver, yo creo que el de cuando te quedas sola en casa. ¿Qué hago sola en casa hoy? Porque ese vídeo me lo hice yo sola, estaba sola en casa, y tuvo un éxito que yo no me esperaba, y entonces siempre va a ser como mi vídeo que, ¿sabes? Como que me dio un boom. Y ya está. Y ese siempre va a ser mi vídeo favorito, creo. Always. Vale. ¿Cuál es el vídeo que más te ¿cuál es el vídeo que más te avergüenza? ¿Cuántas cosas me voy a comprar? No los podéis ver porque los he puesto en privado. Así que da igual que os lo diga. Pero recuerdo alguna campaña antigua, muy antigua, rollo hace 5 o 4 años, que hice bastante mal, la verdad, tengo que admitirlo. Y pues cuando pasó un cierto periodo de tiempo prudencial en el que podía dejar ese vídeo en privado, lo dejé en privado. ¿Has tenido peleas con otros youtubers? A ver, creo que la única pelea en la que yo me he metido públicamente fue por Twitter, por los Play Awards estos que hubo, que en el primer año todo el mundo fue y yo puse por Twitter algo como estoy harta de los premios estos que hacen para, con publicidad y nos invitan a los youtubers gratis y nosotros les hacemos publicidad gratis a esas marcas y demás sin cobrar ni un duro, ¿no? Y me acuerdo que puse ese tweet y pues mucha gente me criticó, al parecer me puso verde también durante los premios. Luego al año siguiente se descubrió el pastel y básicamente fue todo eso, pero creo que realmente no me he peleado con alguien. Que yo recuerde, ¿algún no. ¿Algún youtuber? Pelea, no. No. A ver, tontos hay en todos lados. Así que bueno, si alguna vez me he llevado peor con un youtuber o con otro, pues simplemente me he alejado y ya está. Y living la vida. Pues. ¿Qué más da? Vale, va. Si tuvieras un control Z, ¿cambiarías algo de tu canal? No. O sea, los vídeos que os he dicho que puse en privado
Pues sí los puse en privado, pero en realidad no dejaría de hacer nada. De lo que he hecho, no me arrepiento de haberlo hecho. Va, venga, nombra tres youtubers de los que te hayas copiado o inspirado. Buah, yo, vamos, os lo digo, yo me inspiro un montón en otros youtubers. De los que más me inspiro son Laisa Koshy, que voy a estar, parece que estoy enamorada de ella, pero en parte sí, imagino. Carla Lauvaló, últimamente me he cogido alguna de sus ideas, como la idea que hicimos las dos juntas de actuar y lo del vídeo sin editar, por ejemplo. Y copiado o inspirado. Y las chicas de Round the Corner, lo de las fotos Tumblr. Y ya está. Y Nigahiga. En Nigahiga sobre todo es inspirarme, porque copiar es imposible, porque tiene un estilo muy particular. Simplemente sí que me inspira un montón. Así que Nigahiga, I love you. Vamos. ¿Has dado dislike a algún vídeo de YouTube? Pues quiero recordar que fue un vídeo de los Shaitars, que no sé si sabéis quiénes son, pero eran bloggers americanos, ¿vale? Daily bloggers. Subieron un vídeo en el que decían como sus ideales políticos o religiosos. Y me acuerdo que no me gustó nada como lo dijo él, tanto como que me cabreó, porque claro, yo lo seguía y dije, ¿este para qué dice esta mierda? Pero la verdad, era una familia bastante adorable, pero tenían gustos muy distintos a ellos y no me gustó lo que dijeron en ese blog. Así que pues nada, ese creo que recuerdo, es el único que daba dislike. Normalmente los de violencia a animales los bloqueo directamente, o sea, no los bloqueo, los denuncio. Así que denunciad, antes que dar dislike, si es algo realmente malo, denunciad, chicos. Vale, ¿tienes cuentas alternativas para hacer lo que tu cuenta principal no te atreves? ¡No! No, hago el gilipollas lo que quiero en mi canal y en mis redes sociales, así que lo siento. Bueno, pues espero que os haya gustado el tag del youtuber hipócrita y aquí hay que taguear, si hay que taguear, ¿no? Porque es un tag. Sí, que taguear, pues taguear. ¿Y qué gente no ha hecho este tag? No lo sé, nadie. Va, pues voy a taguear por si acaso, aquí está mi aluja. Por payaso. Voy a taguear a Celopan. ¿Celopan lo habrá hecho? Buah, seguro que lo ha hecho. Bueno, si no lo ha hecho, que Celopan lo haga. Y pues a Marina Yers, que no sé si lo ha hecho o no, pero a la tagueo para que haga este tag. Y que dale al me gusta si te ha gustado este vídeo. Decidme otros tags o challenges que queréis que haga. Bueno, sí, tags en plan de estos de hablar. Por si algún día, pues, te puedo hacer un tag para vosotros que os guste. Y nada, que yo os veo el viernes que viene. Hasta entonces. ¡Tudí! Pues ya estaría Harlem, ahora te puedes tocar la pichilla, tío, que es que lo estabas haciendo delante del vídeo y es luego incómodo, ¿sabes? Carla Lauvaló, últimamente, me he cogido alguna de sus ideas, como la idea que hicimos las dos juntas de... O sea, hay momentos y momentos, ¿sabes? Y no queda bonito.